Bueno, gracias, señores. Buenas noches. Bienvenidos. Dios le bendiga. Yo soy Exxon Reynoso y estaré con ustedes hasta las 11 de la noche en esto que es lo mejor de todo. Danilo Almanzar tiene compromisos fuera del país y aquí estamos. Un honor para mí servirle a través de su programa Lo Mejor de Todo. De inmediato vamos a orar, vamos a ponernos en nombre del Señor. Y contamos con el Padre nuestro. Vamos a ver. Damos a Dios Padre como Cristo nos enseñó. Bueno, de esta manera, en nombre de Dios, iniciamos este proyecto de televisión que se llama Lo Mejor de Todo, una producción y conducción de Danilo Almanzar. Hoy estoy yo, Exxon Reynoso, con ustedes, ya que Danilo, como decía al principio, tiene compromisos fuera del país y desde hoy comienza esta gira de El Remeneo por parte de Estados Unidos. Miren, en el día de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa donde se dieron los detalles. Aquí se va a celebrar un homenaje póstumo al pintor Guillo Pérez. Entonces, el ayuntamiento municipal tiene toda una semana de actividades para homenajear a este pintor
nacional e internacional que es oriundo de nuestro pueblo y es un destacado por muchos años ya en la pintura aquí en la República Dominicana. Vamos a conocer. A esta convocatoria de prensa del Honorable Ayuntamiento de Moca para dar a conocer a los distintos medios de comunicación la semana de homenaje póstumo con motivo del centenario del nacimiento del maestro de la plástica dominicana, Guillo Pérez, orgullo del pueblo mocano. Esta semana conmemorativa será preparada por un comité organizador que preside el licenciado Mariano García, en permanente relación con la Comisión de Cultura del Consejo de Regidores que preside quien les habla. Guillo Pérez, pintor mocano, es una gloria de la plástica nacional. Del domingo 3 al domingo 10 de septiembre en el Centro Juan Contín. Vamos a tener a disposición el tramo de la calle 26 de julio entre la Córdoba y la Salcedo para las actividades correspondientes. Todas las actividades se realizarán allí a concursar en un concurso que tiene como base el tema del gallo, que es uno de los legados de Guillo Pérez. Leo las bases del concurso. O sea, concurso provincial con motivo de los 100 años de haber nacido en Moca el artista plástico Guillo Pérez. Respecto a la participación, podrá participar toda persona entre las edades de 12 a 18 años, residentes en el territorio de la provincia Espaillat, siempre que demuestren haber nacido en la provincia. Moca es uno de los pueblos del país con una mayor tradición cultural. Y hay que desde aquí encender la llama de la motivación en el arte, en la cultura. Bueno, excelente actividad que se va a llevar a cabo. Como ustedes escucharon ya, el Ayuntamiento, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento organiza esta semana aniversaria, bueno, un homenaje póstumo más bien a el pintor Guillo Pérez. Muchos años ya en la pintura, principalmente acá en la República Dominicana, y el Ayuntamiento va a homenajear esta carrera de este gran hombre que marca una historia en lo que es la pintura de la República Dominicana y del mundo, ¿por qué no? Como lo es el nuestro Guillo Pérez. Miren, pasando a otra información, Roberto Cruz, quien es el presidente provincial del partido Fuerza del Pueblo, nos habla, nos da informe sobre las candidaturas y posibles alianzas que tendrá o tiene o va a tener este partido Fuerza del Pueblo, conocido como FUPU, aquí en la República Dominicana. Vamos a ver. Eso va muy bien. Hay candidaturas a todos los niveles de elección, los cuales estuvieron abiertos. Algunos quedaron reservados en la provincia, como es la senaduría. El caso específico del Distrito Municipal de Monte de las Aguas también lo reservamos. En lo demás, en todo tenemos precandidaturas. Hay también el Distrito Municipal de Joba Arriba, en Gaspar Hernández. Los demás todos están corriendo compañeros. En algunos que las candidaturas inscritas son únicas, el partido en los próximos días irá haciendo actos de lanzamiento de esa candidatura, ya proclamándolas. Todos están trabajando mucho, los precandidatos, y el partido como institución también. La semana pasada, concluyendo el fin de semana, tuvimos grandes jornadas de juramentación de direcciones medias. Continuamos esta semana. Tuvimos el sábado pasado la juramentación de un movimiento político que se llama Fuerza Indetenible con Lionel, donde muchos sectores organizados, profesionales, empleados y público en general, pues se dio cita al local del partido y lo juramentamos. Esta semana seguimos con más juramentaciones y estamos trabajando para alcanzar la meta del partido, que es llevar a la Junta Central Electoral un padrón de 2 millones de afiliados el 25 de septiembre. En relación a la candidatura a la alcaldía de Moca, que no está reservada, no nos inscribimos. Está inscrito el compañero José Michel y el compañero Pedro García. Naturalmente el partido tiene por delante retos importantes. El presidente Fernández ha anunciado ya algunas alianzas, se irán anunciando otras, y dentro de ellas algunas posiciones también
serán compartidas en lo que será o se ha denominado ya un gran frente opositor que se está formando de cara tanto a los comicios de febrero como a los comicios de mayo. Bueno, yo soy uno de los dominicanos que estoy loco y ansioso por ver en qué va a consistir estas alianzas, tanto de, bueno, principalmente de este partido, como lo es la FUPU, conocido como la FUPU, la Fuerza del Pueblo, el partido donde Leonel preside, ¿verdad? Porque no me figuro a un Leonel y un Danilo juntos en este momento, en los próximos meses. Pero en política todo puede pasar, pero yo mismo no lo presiento, porque recuerden ustedes los inconvenientes que hubieron ayer, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, el caso de Quirino, sí, para nadie es un secreto que a Quirino el gobierno de Danilo lo protegió, sí, para nadie es un secreto. Sí, si hoy los leonelistas quieren ocultar eso, sí, el pasado está ahí y está presente. Todavía es la hora que Quirino le da en la madre a Leonel, como decimos, un ejemplo. Y eso fue impulsado, señores. Y eso fue traído. Quirino fue traído a eso, para que Leonel perdiera las internas del PLD en ese momento. Y Leonel sabe quién se lo trajo. Sí, pero vuelvo y repito, en política 2 más 2 no son 4. Sí, en política todo puede pasar. Y en política se hace lo que conviene, se dice en el algo popular. Y a veces los políticos lo hacen cumplir eso. En estos días vemos un video de Leonel acabando, si se quiere, con el comité político del PLD. Y ustedes se imaginan que mañana lo veamos en una posible alianza. Es decir, que da mucha vuelta, como dice la canción, da mucha vuelta a la vida. Y todo esto, y en política esa es una profesión, diría yo, que lo vemos en todos los partidos. Miren, ciudadanos respaldan las acciones policiales en esta ciudad de Moca, y vamos a ver la opinión de muchos de ellos. Y a la hora del lone enfrentan a las autoridades, y las autoridades, ¿qué tienen que hacer? Tirarle a matar, porque... En el último mes, la Policía Nacional ha informado sobre la muerte de al menos 7 personas calificadas como antisociales en supuestos intercambios de disparos. Ciudadanos consultados respaldan estas acciones de la Policía Nacional, asegurando que esto contribuirá a mantener la paz en la población. Ah, pero tú sabes, ya es otro mundo. Yo digo la verdad, pues, aquí esto está tranquilo hasta ahora mismo. ¿Y las acciones de la policía? ¿Cómo te la ves? No, ellos están trabajando bien. A cada rato yo veo policías que pasan, a cada rato. Yo diría que sí, si se requiere que no le oyen a la autoridad cuando le dicen alto en un motor o a pie y no le hacen caso a las autoridades para ellos revisarlo o algo, la policía lo que tiene que hacer es tirarle. ¿Y tirarle a qué? A matar. Aunque los ciudadanos se quejan del auge de la delincuencia, el cuerpo del orden revela cifras de reducción de la tasa de homicidios por conflictos sociales y de la criminalidad. Pero claro, la delincuencia hay que combatirla con energía, porque si no, la delincuencia se va a adueñar el país. Entonces a donde haya delincuencia no hay libertad de tránsito, uno no puede salir a la calle. Yo estoy de acuerdo con el trabajo que está haciendo la policía, hay que enfrentarlo, porque si ellos no lo enfrentan, los delincuentes lo van a enfrentar a la policía. Mira cómo estamos nosotros trabajando aquí. Es decir, nos ganamos la comida trabajando honradamente. Es decir, a nosotros no nos siguen, no nos buscan, porque estamos aquí en trabajo, ganándonos los chelitos, pero forzándonos y trabajando, no atracando ni robando. Esos delincuentes que andan ahí robando y atracando, bueno, yo estoy de acuerdo que le den para abajo, que lo maten de una vez. Muy bien, bueno, señores, estamos en vivo también a través de nuestra cuenta de Facebook, y por ahí los seguidores comentan cosas maravillosas. Miren, nosotros nos fuimos a Cayetano Germosén, municipio de esta provincia de Espaillat, conocido como Guanábano, y allí en las calles preguntamos quién usted cree que va a ganar la sindicatura de este municipio entre Julio Abreu, el ingeniero, y el dirigente choferil Mario Emilio. Y esto fue lo que la gente dijo. Vamos a ver. Bueno, Mario Emilio. Julio.
A Mario. Julio Abreu, el próximo alcalde de Cayetano Romero. Julio Abreu, síndico. ¿Por qué? Porque ya está aprobado. Julio Abreu. Julio Abreu, que fue mejor y va a ser mejor. Mario Emilio o Julio Abreu. Julio Abreu. No. Bueno, a mí me conviene el compadre Julio y su familia. Votaría Julio. Julio Abreu. Pero la gente aquí en el escándalo es Julio Abreu. Julio Abreu. Mario Emilio. No, Julio Abreu. Julio Abreu. El caballero. Mario. Okay. ¿Eh? No sé todavía. Mario Emilio es. ¿Por qué? Ah, porque lo ha hecho por lo menos regular. Pues Julio Abreu mejor, porque este síndico ya aquí. Mario Emilio. Fue político, hermano. No había de nada. Y de síndico. Julio Abreu. Porque es el mejor, mi amor. Que el pueblo necesita. Julio. ¿Por qué? Porque sí, lo necesitamos. Necesitamos un cambio verdadero. Atención a nuestro señor director, atención Elvis. Vamos a pasar con un trabajo que hiciera Danilo Almanzar, el remeneo, en Juan López, donde se está y se va a dar el primer Picasso de la construcción del benemérito cuerpo de bomberos de este distrito municipal aquí en la provincia de Espaillat. Danilo estuvo por ahí y estuvo conversando con el director de esta junta distrital, Alberto González, y ya para el próximo jueves a las 10 de la mañana esto se dará ahí. Ahí están los terrenos donde será construido el benemérito cuerpo de bomberos del distrito municipal de Juan López. En Juan López, recuerden ustedes, hay ya dos camiones de bomberos allá, y entonces en esta área será construido el local que albergará el benemérito cuerpo de bomberos, repetimos, del distrito municipal de Juan López. El remeneo estuvo por ahí, vamos a ver lo que nos trae. Que me cuenten, y siempre en esa Porsche, para que sepan, mírenlo aquí. A mí me gusta venir, a mí no me gusta que me cuenten, ni a mi gente tampoco. Mírenlo aquí. Estamos en este reportaje especial donde aquí será historia. Esto es historia. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo aquí los terrenos donde en breve estaremos dando inicio a la estación del benemérito cuerpo de bomberos. Mire. Ahí. Y por aquí, como. Ah, mira por aquí donde está mi amigo y mi hermano. El síndico de aquí. Mire, señores, yo voy a entrar por aquí para que ustedes sepan. Mira. ¡Ey! Dime, Beto. Tranquilo, hey, tú estás sonrisota. Mira qué sonrisa tiene ese hombre. Oye, tengo que sonreírme porque en el 2009, cuando yo aspiré por primera vez para las elecciones del 2010, en mi programa de campaña hablaba de una estación de bomberos. ¿Cuántos años han pasado? Sí. Pasaron ya dos periodos de síndicos anteriores, uno de 6, uno de 4, recuerda que hubo un periodo de 6. Sí, de 6. Y ahora nosotros cumplimos 3 años en la administración y Dios mediante, el jueves estaremos ya aquí, hoy es lunes, el jueves ya estaremos iniciando en formalidad lo que va a ser la estación del cuerpo de bomberos de Juan López. No solamente para Juan López, porque de aquí toda el área que nos necesite, vamos a estar a plena disposición de ayudar. Perfecto. Alberto, el mundo es bueno que se entere, los mocanos, los juanloperos, donde quiera. Ahora mismo, ¿qué metraje de construcción más o menos? ¿Qué tipo de edificación será? ¿Dos niveles? ¿Uno? Mira, ya. ¡Ay, santísimo, señores! Mira. Esto es historia. Sigue. Yo no tengo en mente el plano aquí ahora, pero sí va a tener todo el equipamiento. Habitaciones para el cuerpo de bomberos, cocina para el servicio de ellos mismos. Y esto es una estación que funcionará a las 24 horas, Dios mediante. Le doy la gracia primero a Dios y luego al señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, y
quien nos está proveyendo a nosotros 14 millones de pesos para la construcción de esta edificación. Perfecto. ¿Y la comunidad? Bueno, más que contenta. La comunidad va a estar más protegida ahora. Perfecto. Señores, ustedes ven, esta es la imagen en este reportaje directamente desde Juan López. Miren ahí, miren ahí. Miren. Estas imágenes yo las voy a dar a Alberto para que la tenga también. El día de la inauguración, él va a poner esas imágenes en Data Show. ¿De acuerdo? Y aquí estamos en este programa, lo mejor de todo y el remeneo de la tarde. Fuera de base, sucio, pero es trabajando que estamos. Es trabajando, estoy trabajando, señores, un hombre humilde, bien. Alberto, que Dios te bendiga. Amén, a ti también, gracias, Rebe. Cuídate ahí. Señores, esta es la manera de nosotros hacer televisión, de hacer comunicación. Así que ya ustedes saben, Danilo Almanzar, el remeneo. Vuelvo con usted al estudio, señor director. Bueno, muy bien, excelente, como siempre, Danilo Almanzar, espontáneo, y felicidades de antemano a toda la gente de Juan López, bueno, la gente de Guaucí, Villatrina, ¿por qué no? San Víctor, Las Lagunas, porque este cuerpo de bomberos, como lo decía su director de la Junta, Alberto González, va a servir para toda esta comunidad. Señores, nosotros vamos a unos breves comerciales. Regresamos con más información en breve. Esto es lo mejor de todo. Yo soy Exo Reynoso en el día de hoy, en la noche de hoy, conduciendo el programa, ya que Danilo Almanza está en unas diligencias fuera del país personales. Continuamos. Senaduría de Espaillat informa. Nuestro senador Carlos Gómez sometió el proyecto de ley y fue aprobado en segunda lectura para declarar la provincia ecoturística. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación. El senador Carlos Gómez, junto al Ministerio de Turismo y David Collado, el clúster de Espaillat, realizaron en Moca Turismo en Cada Rincón, una actividad celebrada en el Parque Cáceres durante dos días que fueron de fiestas y múltiples actividades. Junto al doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, el doctor Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, y la gestión de nuestro senador Carlos Gómez, ahora los mocanos cuentan con una unidad de tomografía de última generación en el Hospital Doribio Bencosme, gracias al gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader. Senaduría de Espaillat, trabajando, representación y gestión de un senador de acción. Porque cada paso que das para nosotros es importante. En Tienda Couro tenemos la mayor variedad de calzados importados desde Brasil. Marcas exclusivas para damas y caballeros con los gustos más exigentes. Calzados para cada necesidad que incorporan la última tecnología en confort. 100% de garantía, mayor calidad y el más cómodo precio del mercado son las cualidades que nos distinguen. Visítanos en la Plaza City Center Segundo Nivel y en la calle Inver 76 Moca. Tienda Couro Brasil. Síguenos en Instagram y Facebook, @couro.rd. WhatsApp 809-520-0433. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Villa Sistín es más que un hotel. El confort y la modernidad de cada suite te envolverán y harán de tu experiencia única e inolvidable. 36 habitaciones, cada una con estilo diferente, que te darán más de 16 razones para pasarla bien.
Villa Sistín cuenta con un servicio de alta calidad, bebidas y una oferta gastronómica que harán de tu experiencia la mejor. Autopista Ramón Cáceres Moca, kilómetro 2. Villa Sistín, más de 16 razones para pasarla bien. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en Referencia al Laboratorio Clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al Laboratorio Clínico. Del 26 al 30 de julio es el evento multitudinario del comercio de la provincia Espaillat, Expo Moca 2023, en su 31ª versión, dedicada al señor Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reservas. La presentación en tarima de la Barbie del acordeón. Kiko Rodríguez. Hoy la vi pasar. Robert Liriano. Nunca me quiso comer. Chelo Chac. Pochi Familia. Cada noche, la presentación de los artistas mocanos. Las empresas nacionales estarán vendiendo sus productos a precio de feria. Ven del 26 al 30 de julio a las instalaciones de la Asociación de Mayoristas en el cruce de Estancia Nueva Moca y disfruta de la feria. Expo Moca 2023, en su 31ª versión. Organizan a Sobapron y a Sobachun. Mochilas, cuadernos, lápices y sacapuntas, estuches y gorras. Contamos con tu apoyo para poder llevar sonrisas y esperanzas para este nuevo año escolar. Y recuerda que unidos somos útiles. Se le nota que ahorran a papá. Participa en el Cero de Oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! Haz volar tu imaginación. Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca. 809-578-3404. Colchotela. Tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Top Ciba, su 60 aniversario. Te monta, te monta.
te monta en un carro. Un carro nuevo tiene para ti la Cooperativa de Criadores del Cibao, Cop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Cop Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, @ Cop Cibao. Aviso público del Ayuntamiento de Moca. Se informa a todos los ciudadanos adquirientes de lotes en la extensión nueva del cementerio municipal y que han pagado un precio inicial que nuestro departamento legal está librando actualmente ante los tribunales. Una demanda de reclamo en garantía de derechos reales adquiridos por la Municipalidad de Moca al Centro de Promoción y Competitividad Industrial, conocido como Proindustria, el cual dispuso ilegalmente de dichos terrenos luego del proceso legítimo de aprobación y pago del contrato de enfiteusis por medio del Consejo Directivo de Proindustria, iniciado en cumplimiento de la ley por el Ayuntamiento de Moca. En virtud de ello, informamos que nuestra municipalidad ofrece plena garantías responsablemente a todos los ciudadanos adquirientes de buena fe. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo, pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones y Note para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones y Note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora, autorrepuestos. Pa, pa, pásala, que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida, pa, 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 pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pa, 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 pásala. Confianza, pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Bueno, nosotros continuamos, señores, y atención, señor director, vamos a la número 8.
la posición número 8, donde desde la sociedad civil quieren que organismos de la República Dominicana depuren candidatos. Yo apoyo esto y sé que ustedes también apoyan de que esos candidatos que mañana no pueden representar sean depurados por organismos, ¿verdad? Que hagan ese tipo de trabajo. ¿Qué usted hacía? ¿Qué usted hace? Ver si tienen antecedentes penales y todo esto. Yo creo que vale la pena antidoping y todo esto. Vamos a ver la información. República Dominicana de mayor transparencia. Los hombres de negocios apoyaron los esfuerzos del Partido Revolucionario Moderno por depurar a los más de 4.000 aspirantes a cargos congresuales y municipales. Sin embargo, consideran que la intervención de la embajada americana no es necesaria en este proceso. Yo creo que la República Dominicana tiene sus leyes, tiene sus procesos y a través de los mismos puede garantizar que esta transparencia pueda darse. O sea, que no era necesario. No es necesario, no es necesario. La República Dominicana tiene sus leyes y creo que con las leyes dominicanas podemos hacer cumplir esa transparencia. Bueno, precisamente ahora lo que se está tratando es de depurar a los candidatos antes de que se presenten a su cargo. Y es por eso que la Asociación de Industria de la República Dominicana y otros gremios están abogando y hablando directamente con la Junta Central Electoral y con los magistrados a ver si eso se normaliza y se hace una depuración correcta como se ha estado haciendo hasta ahora. Y tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana coinciden en que la depuración de los aspirantes es una responsabilidad de los partidos y no de organismos internacionales. Quizás lo que debió haber hecho el PRM para resolver el problema que ellos mismos le han creado a la República Dominicana de tener una filtración de personas cuestionadas en el Congreso fue apelar a la Junta Central Electoral, a la Procuraduría General de la República y a la DNCD, que son organismos nacionales. De todas maneras, entiendo que los partidos sí tienen el deber de depurar los aspirantes que tienen. Hay unos procedimientos que además están establecidos en la ley y estamos cumpliendo con eso como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, este diputado oficialista considera como transparente la decisión de usar todos los mecanismos necesarios para evitar que el narco acceda a las organizaciones políticas. Bueno, lo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno en ser transparentes de cara a la depuración de los candidatos es una iniciativa que nosotros apoyamos, compartimos esa preocupación. Sin embargo, también hay que dar el derecho a esos candidatos de que puedan presentar en caso de su defensa. Hay candidatos que no tienen condena, hay candidatos que no tienen una sentencia definitiva, pero por eso se está haciendo el proceso de depuración. Y el proceso de depuración que está haciendo, por ejemplo, el PRM, al final, ¿a quién le conviene? Es a los propios candidatos. Bueno, excelente, excelente. Y esperemos que esto se dé para beneficio de la población, para beneficio de cada partido y principalmente del país. Miren, la posición número 9, atención señor director, la DGI ha recaudado 1.85 millones de pesos en estos últimos 3 meses. Excelente información. Esperemos que esto se devuelva al pueblo. Vamos a ver. Y el constante crecimiento de estas recaudaciones son definitivamente un reflejo de lo que es la recuperación económica que viven los sectores productivos de nuestro país. La vicepresidenta Raquel Peña destacó el papel fundamental que ha jugado Impuestos Internos en la recaudación de fondos para la recuperación económica del país. Desde agosto del año 2020, esta entidad ha venido cumpliendo de una manera extraordinaria con las metas que hemos establecido en cuanto a lo que ha sido la recaudación establecida en el presupuesto general del Estado, recaudando 1.85 billones de pesos al 30 de junio del presente año. En promedio, esta cifra representa cerca del 72% del total de los ingresos recibidos por el Estado Dominicano. En los primeros 6 meses del año, las recaudaciones han alcanzado 392 mil millones de pesos, según Luis Valdés, director de la entidad. Tenemos una meta para este año de unos 715 mil millones de pesos, la DGI le corresponde, y al cerrar el primer semestre hemos cumplido en todos los meses. No solamente el semestre, sino también nosotros ingresamos a la DGI
en agosto del año 2020. Tenemos 34 meses ininterrumpidos cumpliendo la meta de recaudación. La vicemandataria y el director de Impuestos Internos hablaron en estos términos durante la celebración del Foro Internacional de Facturación Electrónica. Aquí Valdés destacó que desde la aprobación de la ley, más de 500 empresas han migrado al sistema de facturación electrónica. En estos momentos nosotros tenemos 563 empresas y contribuyentes facturando y hemos recibido ya 169 millones de facturas electrónicas. La ley contempla que al año de su puesta en vigencia, aquellas empresas que no se hayan acogido al nuevo sistema de facturación podrían ser sancionados. Bueno, muy bien, esperemos, repito, que este dinero sea devuelto en obras y bienes al pueblo dominicano, porque son nuestros impuestos y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, devolverlo en obras. Mira, atención, Elvis, vamos a la número 11, donde el presidente Luis Abinader encabeza la sexta reunión sobre seguridad ciudadana aquí en la República Dominicana. Vamos a conocer detalles. Vamos a ver que los resultados se están viendo. El presidente pasó balance a las acciones conjuntas que lleva a cabo su gobierno para combatir la delincuencia, el narcotráfico y la criminalidad organizada. Al finalizar el encuentro de los lunes, el ministro de la Presidencia reveló que ha habido una disminución de los homicidios, robos y asaltos en el país. Se han podido verificar en el trabajo semanal que se revisa que continúan las cifras mostrando una reducción o una tendencia a la baja. Particularmente debemos destacar lo que tiene que ver con robos y homicidios, que son obviamente los elementos que más se trabajan. En la reunión de este lunes se hizo una evaluación de los hechos criminales y violentos ocurridos en las provincias del país. También se trató el tema de los accidentes de tránsito y los reportes de seguridad de los enclaves turísticos. La operatividad continúa mostrando también un incremento importante en aras de, como ya dije, reducir la criminalidad. Ha bajado la percepción de todo eso. Usted sabe a veces que son cosas dirigidas. Tras el encuentro, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, aunque resaltó los avances del gobierno en materia de seguridad ciudadana, advirtió que no se debe bajar la guardia y aseguró que continuarán los operativos en todo el territorio nacional. Bueno, esperemos en Dios que esto se convierta en realidad, todas estas declaraciones de estos funcionarios, y que se pueda sentir en las calles. No es fácil, señores, no es fácil, porque la familia siempre debe de realizar un papel importante. En este caso, es el núcleo de donde sale todo para afuera. Es decir, sus hijos, sus padres, sus nietos, sus sobrinos se reúnen en la casa y de la casa van para la calle. Entonces, el primer núcleo es la familia, el primer encuentro es la familia. Sí, desde ahí usted tiene que controlar, usted tiene que convertirse en policía en ese primer núcleo. Sí, los hijos salen a la calle a estudiar, a trabajar, a pararse en una esquina, los hijos. Entonces, usted tiene que tratar de ayudar al país como padre, tratar de ayudar el gobierno a cualquiera como padre y madre. Sí, no dejarle todo a la policía, no dejarle todo al Estado y así sucesivamente. Sí, una recomendación, nosotros como padre debemos de accionar de esa manera. De lo contrario, entonces todo va a seguir en aumento y en declivencia también, ¿verdad?, con las malas acciones de la policía, las malas acciones del poder judicial y todo esto, pero el primer núcleo sale de la familia. Señores, nosotros llegamos hasta acá en el programa. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda. Gracias a Danilo Almanzar por confiar en nosotros. Y será hasta la próxima que volveremos a vernos a través de esto que es lo mejor de todo. Yo soy Exxon Reynoso. Como le decía, el remeneo está fuera del país cumpliendo con unos compromisos de trabajo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Dios les bendiga.